Hola, molt bona vesprada. Si estem un dia més amb tots vostès, seguim la setmana i els saludem des de les instal·lacions de l'hotel RH Bairén a la platja de Gandia. Si vostès ens acompanyen habitualment, per exemple, concretament, si ahir van estar amb nosaltres, avui els dic que anem a seguir parlant de documentals. Ahir vam parlar de Quan la mort ve del cel. I avui els anem a mostrar, els anem a projectar el segon documental que ha estat també becat per l'Ajuntament de Gandia a través del Departament de Gestió Responsable del Territori, per el CEIC Alfons el Vell i per el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. El seu títol, Gandia construint història, l'antic convent de Sant Roc. I és que estem parlant d'un edifici que actualment és la seu de l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques, que ha tingut diverses transformacions. Ahí està. En aquesta representació de l'actual Biblioteca Central de Gandia podem veure les diverses transformacions que ha viscut l'edifici. El convent es va construir al segle XVI gràcies a Fra Francesc de Tolosa. Tanmateix, a l'any 1835, els franciscans del convent es veuen obligats a abandonar l'edifici per causa de l'ordre de supressió i l'Ajuntament instal·la uns jutjats i una presó. A més, a finals del segle XIX es fa una beneficència per als necessitats. Més endavant, a partir de 1970, es dediquen altres parts a un primitiu museu arqueològic i a l'Organització Juvenil Espanyola. Finalment, totes les zones s'unifiquen amb la creació de la biblioteca al 2001. Us veieu, acabem de veure en imatges 3D, significant un poc aquestes diverses transformacions que ha patit el que és l'edifici de l'antic convent de Sant Roc, que han estat, per a entendre-nos, l'actual Biblioteca Central de Gandia a la placeta dels Colomets, coneguda així popularment, a la ciutat de Gandia. Anem a conèixer la part de l'equip que ha realitzat aquest documental, que es diem en els últims 10 minuts d'aquest temps de magazín el podran veure íntegre, però anem a obrir un poquet de boca, a obrir gana per a veure el documental, i ho fem amb el responsable de direcció, guió i redacció, Marcos Ruiz. Marcos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. I Marcos ha vingut acompanyat per un company de tot l'equip, que és més ampli, però ell és Eduardo González Elipe, responsable de 3D. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la pregunta, vamos a ver el resultado, el documental, este trabajo audiovisual dentro de unos 10 minutos, pero ¿satisfechos con el resultado? ¿Os ha sorprendido un poco según habéis ido trabajando o había un guión que había que seguir y que habéis trabajado previamente? Pues primeramente muy satisfechos con el resultado porque nos hace mucha ilusión este proyecto porque somos gente que no somos de Gandía, pero que con este proyecto hemos podido nutrirnos de Gandía. Entonces hemos aprendido mucho de su historia, mucho de la historia de sus edificios, de sus experiencias, y ahora cuando pasemos por ahí pues decimos, jo, recordamos el rodaje, recordamos esas historias, ¿sabes? Y lo sentimos nuestro. Entonces, porque todo esto surge porque estamos hablando de una beca que surge desde Ayuntamiento, Campus y CEIC Alfons el Vell. Vosotros sois estudiantes de cuarto de comunicación audiovisual. ¿Sabíais que queríais participar en optar por lo menos a la beca? Sí, por supuesto. Nosotros, desde que conocimos la noticia, tuvimos una reunión y planteamos diversos temas para desarrollar. Salió el tema de las bibliotecas, que luego se transformaría en exactamente la biblioteca municipal. Sí. Y a partir de ahí pues desarrollamos una idea, elaboramos un dossier y lo presentamos a la beca. Resultó ganador y nosotros satisfechos. Encantados. ¿Y cómo fue durante mucho tiempo estuvisteis lo que es el tiempo de rodaje? Porque, claro, a la hora de buscar las diferentes personas profesionales que salen relacionados con la historia del edificio, de la actual biblioteca, ¿este trabajo cómo tenéis ayuda? Tenemos ayuda en cuanto a que a cualquier persona que preguntamos, la verdad es que nos ofreció toda la ayuda posible, pero sí que es difícil pues citar a personas que realmente están muy ocupadas, son gente que trabaja en el ayuntamiento, que a lo mejor justo en el momento que vas no están. Entonces, concertar esas citas sí que fueron difíciles, pero una vez las tuvimos fue muy placentero hablar con ellos y que nos contaran todas estas historias. Además es gente que sabe mucho de la historia de Gandía. Por ejemplo, Suso nos estuvo contando un montón de historias alrededor del antiguo convento. No han salido todas, pero de verdad que ha sido muy nutritivo para nosotros en cuanto a
conocer y poder elaborar un mejor guión para este documental. Ajá. Claro, en este caso habéis dicho que no sois de Gandía, me habéis dicho de Benidorm y de Ciudad Real. Claro, cuando uno se plantea, ve el edificio, pues vamos a hablar de la biblioteca municipal, empiezas a rascar y ves por qué ha sido convento, ha sido prisión, ha sido juzgados, correos, biblioteca central, archivo histórico. ¿Sabíais lo que había dado de sí ese edificio tal, y que es una pieza clave de la historia de Gandía? Supongo que se habrá aportado mucho, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Nos llamó mucho la atención que tuviese tanto recorrido, porque a la hora de elaborar ese guión y de fechar todos esos cambios, pasaban 2 días y de repente teníamos uno nuevo que no conocíamos. Fue increíble ver cómo un mismo edificio puede dar tanto de sí, y por eso nos interesó tanto este tema. Ajá. Y es un trabajo que está poco documentado, porque un problema que nosotros tuvimos es, a la hora de elaborar una cronología del edificio, no teníamos claro ni las fechas que se correspondían con cada servicio, ni los periodos, aunque sean algo más amplios, en los que había servido como prisión o como beneficencia, o si habían sido múltiples, es decir, que si hubiera ofrecido varios servicios a la vez. Es algo que nosotros, a través de las conversaciones con los entrevistados, tuvimos que rascar, porque cada uno nos decía una versión distinta. Y entonces, claro, te pasó un poco perdido. Claro, nosotros teníamos que elaborar una versión, digamos, oficial, la más cercana a real. Y partíamos de fuentes que eran orales, y además que nosotros no podíamos relacionar con ningún libro, que ninguno encontramos en la biblioteca que nos pudiera dar información tan detallada sobre ese edificio. Claro, entonces hay confianza plena y absoluta con el testimonio, ¿no?, del experto en su campo que te lo está contando. Claro, el caso de Suso, por ejemplo, es un hombre muy, muy instruido, porque tiene colecciones de fotografías y otros objetos. Entonces nos aclaró muy bien el periodo del siglo XX, el periodo de prisión, de juzgado, de beneficencia. Pero claro, en cuanto pasamos a siglos anteriores, ¿cuándo acaba el convento en sí, como convento? Claro. Ese es el problema que nosotros nos encontramos. ¿Es la primera experiencia que tenéis como en este formato de documental? Porque vosotros sois compañeros de carrera aquí en el campus de Gandía, he dicho cuarto de comunicación audiovisual, pero tenéis vuestra propia productora, ¿no?, que ya empecéis a hacer vuestros trabajos. Hablarme un poquito de ese proyecto. Sí, bueno, nosotros somos un grupo de amigos que se ha juntado porque tenemos muchas inquietudes y somos muy culos inquietos. Entonces, bueno, somos Celia Donet, Blanca Aranda, Eduardo González Felipe, Carlos Antonaya y yo, Marco Ruiz, que formamos la productora Citric, y que en cualquier proyecto, cualquier oportunidad que vemos, nos lanzamos a ella. Porque somos gente que queremos hacer cosas. Entonces ya hemos realizado algunos videoclips, algún cortometraje, perfiles audiovisuales, ahora estamos en plena preproducción de un cortometraje, de un cuento animado. Vamos haciendo cosillas. ¿Y el documental, qué tal la experiencia? ¿Como para repetir o...? Sí, porque es, a fin de cuentas, es trabajo que nosotros metemos en la mochila y es trabajo real, digamos. El tener que trabajar para el ayuntamiento nos pide un nivel de producción mayor al que nosotros nos puede requerir la universidad, por ejemplo. Ajá. Entonces es de lleno una intrusión en una inclusión en el mundo laboral. Y por eso el documental es tan grato para nosotros, porque ha sido un éxito en el mundo laboral, no ya a nivel académico. Claro. Habéis ya dado ese paso, ¿no?, fuera del ámbito universitario. Exacto, hemos conseguido pues elaborar un producto sin ayuda, es decir, claro que está becado, pero sin ayuda de los profesores, por ejemplo, sin ayuda de las clases o sin ayuda de la universidad.
es un producto que nosotros hemos desarrollado y que nosotros hemos llevado a cabo y por eso estamos orgullosos de él. Y después de esta experiencia con este documental Gandía, Construint Historia, l'antic convent de Sant Roc, que nada, en unos minutos vamos a poder verlo aquí íntegro, que habla sobre pues una pequeña, un elemento, una pequeña parte de todo el patrimonio que es Gandía, da para más, se podrían hacer segundas, terceras partes de una serie sobre patrimonio. Sí, porque cuando empezamos a investigar sobre la biblioteca y nos dimos cuenta de la importancia del edificio, llegamos al plan de restauración, el plan de recuperación del patrimonio. Ajá. Y ahí conocimos la alquería del Duc, conocimos la Casa de la Marquesa, conocimos el Palacio Ducal. Sí. Y nos dimos cuenta de que podemos hablar de mucho más. Claro. Entonces nos centramos, porque al final no queríamos tampoco aburrir al espectador, entonces nos centramos en uno en concreto, vamos a investigar a fondo este, que es el convento, y quizá en próximas ocasiones podremos hablar de los demás, uh-huh, si se presenta el caso. Claro. Bueno, sí, querías añadir. No, quería decir que el documental dura 10 minutos y también eso era un impedimento para nosotros poder desarrollar una explicación del resto de edificios. Tuvimos que elegir uno y centrar los 10 minutos en ese uno, y aún así ha sido justo, porque tiene tiene tantas funciones este edificio que ha sido muy, muy, muy justo para cuadrarlo para dentro de esos 10 minutos. Mm. Además, bueno, hemos visto, hemos arrancado este tipo de magazine viendo esas imágenes, esa parte en la que se ven las imágenes 3D, que son obra tuya, Eduardo, pero claro, luego están los testimonios que aportan, por lo que decís, muchas veces por la falta de información, de documentos que certifiquen los datos históricos, es ese testimonio el que aporta esa parte de la historia. Pero luego también importante la fotografía, la imagen, que la verdad es que eso también engancha. Sois conscientes de que engancha mucho a la gente ese tipo de imágenes de hace tantos años que forma parte de la historia de la ciudad, de la persona que está viendo el documental, y es importante, ¿no?, la imagen, las fotografías. Sí, a la hora de hablar de un documental histórico es imprescindible mostrar esas imágenes reales que gracias al archivo histórico pudimos conseguir. Y la verdad es que nutre al documental de un realismo que lo hace muy atrayente al público, y creímos que era acertado hacer eso. Mm. Bueno, hemos de dar paso ya al documental. Creo que he empezado y acabamos. Por lo tanto, satisfechos como para repetir, ¿no? Sí, muy mucho. Satisfechos. ¿La productora Citrix se llamaba? Sí. Pues sí. A ver si tenemos nuevas noticias a través de... Porque nos gusta siempre hacernos eco de trabajos de gente joven desde el ámbito universitario que se implica con las realidades, ¿no?, que envuelven a ese ámbito universitario. Y aquí tenemos un buen ejemplo. Marcos y Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este trabajo tan, tan interesante que hace referencia a una parte importante de la historia de Gandía, y por traernos el documental. Muchas gracias. Pues no res més, el que es queda es disfrutar d'aquest documental Gandia Construint Història, l'antic convent de Sant Roc. I amb aquest documental nosaltres ja s'esperem demà, així, en el magazín de Terrassafort. Que disfruten. Els seus carrers, la seua natura, la seua gent. Gandia ha sigut i és un dels llocs més importants del territori valencià, mantenint viva la seua cultura al llarg dels segles, i és que darrere de cada façana hi ha una història que contar. Un clar exemple és el convent de Sant Roc, un dels edificis més destacats de la ciutat i que ha experimentat diverses transformacions des dels seus inicis. L'última d'aquestes està relacionada amb el Pla de Recuperació del Patrimoni. El Pla de Recuperació del Patrimoni és una proposta que va vindre en els anys 80 en paral·lel a el que havien fet altres ciutats, especialment en València.
En aquest moment hi havia una voluntat de recuperar un patrimoni que estava més que oblidat, estava un poc desperdigat i no hi havia aquest sentiment de protecció. I bueno, pues una sèrie d'arquitectes i sobretot uns polítics ja conscients de la necessitat de recuperar el patrimoni històric d'una ciutat com Gandia, pues van començar a proposar accions sobre tota la ciutat. L'objectiu dels nous edificis que es construeixen són molt variables. És a dir, per un costat està la necessitat d'equipar la ciutat i per un altre costat està el que és la revitalització d'una ciutat. Els monuments és evident que són els béns d'interès cultural que diguem ara, abans es deia monuments històrics, pues tenen que anar recuperant-se i restaurant-se més o menys en la seva integritat. El més important és que no se mos buida el centre, que continuï viu, que continuï vivint la gent, i no passe com en altres ciutats, que el centre està absolutament abandonat i la gent va viure a lo que és la perifèria. La veritat és que Gandia ha sigut un dels exemples pioners en el que seria la recuperació del seu centre històric. El pla de restauració engloba diferents edificis, entre ells l'Hospital de Sant Marc, l'Alqueria del Duc o la Casa de la Marquesa. Aquests, junt amb el Convent de Sant Roc, constitueixen avui en dia un emblema per al patrimoni històric de la ciutat, havent-se convertit en un museu arqueològic, Casa de la Cultura, Centre de Desenvolupament Turístic o Biblioteca Municipal. Per exemple, en aquesta representació de l'actual Biblioteca Central de Gandia podem veure les diverses transformacions que ha viscut l'edifici. El convent es va construir al segle XVI gràcies a Fra Francesc de Tolosa. Tanmateix, a l'any 1835, els franciscans del convent es veuen obligats a abandonar l'edifici per causa de l'ordre de supressió i l'Ajuntament instal·la uns jutjats i una presó. A més, a finals del segle XIX es fa una beneficència per als necessitats. Més endavant, a partir de 1970, es dediquen altres parts a un primitiu museu arqueològic i a l'Organització Juvenil Espanyola. Finalment, totes les zones s'unifiquen amb la creació de la biblioteca al 2001. Sens dubte, els edificis de Gandia han patit una evolució important, però el que més ha calat en la memòria dels habitants és el convent de Sant Roc, per totes les històries que ha albergat en el seu interior. Bueno, a mi, quan van fer el referèndum per la reforma política, que era el 14 de desembre del 76, si no recordo mal, aquell Suárez per iniciar el procés de la reforma política, un grup de gent es van dedicar a posar cartells i a pintar contra la llei de reforma política. I a les 3 del matí em van portar al quartet de la Guàrdia Civil acusant-me de que després de les 12 havia estat fent jo campanya en contra del referèndum. Llavors em van portar així i em van tancar en... Així era la presó del juzgat, no? I l'última experiència que tinc jo així és quan em vaig casar, perquè em vaig casar pel juzgat i aleshores el juzgat era una sala que havia quatre files de cadires, una taula com si fos de professor, era un crucifix darrere i un jutge, i es va dedicar a llegir bé tots els drets de la dona, cosa que estava bé, perquè allò era l'any 84. Un altre ús que va prendre l'edifici del convent de Sant Roc va ser el de museu arqueològic, degut a la necessitat dels habitants de mantenir la memòria històrica de Gandia. Cadascú que tenia afició per l'arqueologia agarrava la col·lecció d'una cova o d'un castell o del que fora i es feia una vitrineta i el material estava sense llevar, sense ordenar cronològicament ni culturalment, però bé, un material ben interessant que va ser la base de l'actual museu arqueològic. Hi va haver un pas intermedi en l'any 89 que va haver un episodi de gota freda. Estaven en obres en l'edifici de jutjats per a fer la biblioteca nova, la biblioteca central, i va caure moltíssima aigua fins a la planta baixa on teníem els despatxos. Això va precipitar que haguem de traslladar-nos provisionalment a un altre lloc. I allí va estar ja redactant el projecte museogràfic per instal·lar-ho a l'actual MAGA, no? A l'antic Hospital de Sant Marc. A mi em va habilitar un despatxet allà junt al reter de la policia.
i per entrar era curiós i graciós. Havies de pitar i hi havia un policia i per un finestrolet el reconeixia i el deixava entrar al teu despatx, que estava allà al costat. A la dreta anaven els presidiaris i a l'esquerra anava jo. El primer dia que m'obrin el finestró el policia i dic, mira, soc tal, i que soc, treballa ahí. I em diu l'home, tu eres el nou antropòfago? Jo m'has quedat així, no? Dic, ui, tenim tasca que fer pel patrimoni, no?, així en este poble. Junt amb la funció de jutjat i presó, el convent de Sant Roc es va afegir al 1874 la de Beneficència, idea de Francesc Moran i Roda, un dels grans propietaris de finals del Dèneu que al seu testament va deixar un fons per a construir-la. La Beneficència era una part privativa de la ciutat de cara als desahuciats, perquè la gent que havia allí era, pràcticament no tenien famílies, solament alguns d'ells tenien amics d'infantesa, havien allí mutilats de guerra, o sigui, pràcticament era un espai molt reduït. Havien personatges pintorescos, com Cola, que era un personatge robust, però tenia sempre una sonrisa que allà on anava feia ansia de rogle. Es passejava a tots els carrers de Gandia i sempre anava una sonrisa, però contagiosa. El motiu de tancar la Beneficència és per recondicionar l'edifici, que era un edifici important i de molta capacitat. Entonces l'Ajuntament decidís ja com reconvertir-lo en el que és avui dia la Biblioteca Comarcal i això va ser un dels motius. Jo vaig viure el canvi de funcions d'aquest edifici des del principi. Jo vaig arribar l'any 82 a la ciutat i en aquell procés, que va ser dels anys 80 aproximadament, i transformar-lo a biblioteca o als nous usos que estàvem pensant de donar-li, vam haver de resoldre moltíssimes complicacions. La importància d'aquest edifici per a la història de Gandia ha sigut i és fonamental. Dedicar un espai important de la ciutat i un edifici emblemàtic de la ciutat a una biblioteca, això vol dir que estava apostant per una funció de biblioteques plenament europees, per potenciar i posar en el top 10 dels serveis públics municipal la lectura i els llibres. I jo crec que si aquest edifici canviara i donara un altre servei que no fos el que té, o lligat al que té, Gandia tindria un futur catastròfic. Dic, no n'imagine per a aquest edifici de cap altre de millor ni més adequat ni amb més ni major utilitat que el que té ara. El convent de Sant Roc ha construït una gran història plena d'anècdotes, serveis i record que avui en dia fan que siga un dels edificis més importants del patrimoni de Gandia. De cara al futur, podem assegurar que Gandia seguirà en constant renovació. Gandia seguirà construint història.